Obra Salesiana Concepción presenta la lección del Evangelio desde una visión salesiana. La palabra en San Lucas capítulo 10 versículo 1 al 12 dice: Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de las mies que envíe obreros a sus mies. Vayan, miren, que les envío como cordero en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero: Paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa. Coman y beban lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y los reciban, coman lo que les pongan, curen los enfermos que haya en ella, y díganles: El reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no los reciban, salgan a sus plazas y digan: Sacudimos sobre ustedes hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies. Saben, de todas formas, que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Palabra del Señor. La palabra me dice: designar, designó a otros 72 y los envió. Precisamente, Jesús los envía delante de sí, es decir, con la misma resolución con la que Él se encamina a Jerusalén. Las recomendaciones que Jesús da antes de enviarlos son una invitación a ser conscientes de la misión a la que se les envía. La mies abundante en contraste con el número escaso de obreros. El Señor de la mies llega con toda su fuerza, pero la alegría de su llegada se ve impedida por el reducido número de obreros. De aquí la invitación categórica a la oración: Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. La iniciativa de enviar a la misión es competencia del Padre, pero Jesús da la orden, id, indicando después el modo de seguir. Con visión salesiana, Don Bosco supo encontrarse con tantos que lo seguían porque su carácter los atrapaba. Tenía gestos que hacían muy bien. ¿Qué gestos recuerdas de alguna persona que te haya hecho muy bien? Haz memoria, pásalo una vez más por el corazón y sentí cómo tu corazón vuelve a llenarse de alegría. A la palabra le digo: buscar su rostro. Sí, Señor, tu rostro busco.
No me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo. No me abandones, no me dejes, Dios de mi salvación. Recibí la lección del Evangelio a través de las redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram de la Obra Salesiana de Concepción.